¡Has vuelto! ¡Y traes polvo de hadas! ¡Por favor, dámelo para que pueda averiguar cuál es la causa de su corrupción! Lady Oriel está claramente conmocionada. Han sido encantadas por algún muerto viviente. Esto no augura nada bueno. ¿Cómo ha podido tamaña maldad extenderse así? Sin duda alguna, son tiempos oscuros. He oído que alguien ha colgado jaulas de hueso en la calle. Me temo que han sido utilizadas para atrapar y encantar a mis hadas. Por favor, has de liberar a las hadas que están atrapadas en esas espantosas jaulas antes de que las corrompan. ¡Date prisa! Escuchas una voz diminuta y alegre que pronuncia tu nombre. ¡Oh! Muchas gracias por ayudar a las hadas. En realidad no son malvadas, pero la corrupción ha conseguido que hagan cosas terribles. Ahora hay esperanza de nuevo, y las hadas pueden volver a deleitar a los habitantes de Magoburgo con magia y alegría. ¡El mérito es tuyo! Estamos muy agradecidos. Las hadas liberadas ya me han hablado de tus heroicidades. Serás recordado por ellas en el camino del unicornio. Toma,
Aquí tienes este conjuro curativo como muestra de mi agradecimiento. Recuerda añadirlo a tu baraja para que puedas recurrir a él cuando lo necesites. Hemos de descubrir quién se oculta tras esta corrupción. He oído a mis hadas hablar en susurros acerca de un monstruo de huesos tableteantes. Feren Noctocanto conoce el camino del unicornio muy bien. Él sabrá si hay algún siniestro esqueleto en mi calle. Perdona toda esta confusión, joven mago, pero todo esto que está pasando complica las cosas. Bienvenido a la Escuela de Artes Mágicas de Cuervo Soto. Ahora pasemos a tu inscripción. Aquí en Cuervo Soto hay 7 profesores de magia. Debes ir a visitarlos a todos para conocerlos mejor. Usa tu brújula para encontrar el túnel de Cuervo Soto. Las casas de la escuela están alrededor del gran árbol, Bartolomé. Vuelve cuando hayas terminado.